Parece que Bitcoin no deja de sorprendernos de forma positiva. En el último vídeo os comenté de que esta semana debería de ser una semana alcista, básicamente porque iniciamos el lunes en una zona de soporte, la cual en gráfica diaria, donde nos encontramos ahora, coincide con la media móvil de 50 periodos, la cual sería esta línea de color rojo que podéis ver aquí en pantalla. Podemos ver que en estos últimos días ha estado respetando a la perfección esta media móvil. ¿Veis estas mechitas de aquí? Una vez, otra vez, otra vez. La ha estado respetando a la perfección como zona de soporte, como zona de suelo, para rebotar. Esto es una buena señal porque indica que en esa zona hay muchas órdenes de compra y podríamos seguir teniendo un Bitcoin lateralizado entre los 27.000, 27.500 y la zona de los 31.000, 32.000 dólares. Esa zona es la zona de ranguear, la zona donde yo creo que vamos a estar lateralizando al menos durante un par de meses más, durante lo que queda de abril y durante el mes de mayo y parte de junio, donde en junio es donde yo considero que podríamos ver ese desenlace final, ¿no? De hacia dónde vamos realmente con el precio de Bitcoin. Por varios motivos, uno de ellos, pues ya sabéis que es la subida de tipos de interés que hay el día 3 de mayo, la cual considero que va a ser la última subida que va a haber, donde considero que van a subir 25 puntitos. Hoy ha salido una noticia importante, la cual favorece a que suban estos 25 puntitos más, y es la siguiente. Si nos vamos aquí al calendario económico, podemos ver que ha salido el dato del PIB trimestral, donde ha salido peor de lo esperado. Se esperaba un 2%, el mes pasado tuvimos un 2,6% y el dato ha sido de un 1,1%. Pero tenemos las nuevas peticiones de subsidio por desempleo, donde se esperaba un 248% y ha salido mejor de lo esperado, un 230%. Esto le da fuerza a la famosa frase de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, donde dice que el empleo está fuerte, ¿no? Si hay menos personas pidiendo un subsidio por desempleo, pues le da valor a que el empleo está fuerte y eso ayuda a su posición de subir esos 25 puntos más en la próxima reunión del día 3. De hecho, si vamos aquí al porcentaje de apuestas, podemos ver que el 82,8% sigue apostando a que van a subir 25 puntos básicos en la próxima reunión de la Fed el día 3 de mayo. Luego ya sabéis que tenemos el otro dato importante, el cual sería el dato de la inflación, donde, como podemos ver aquí, la previsión es del 0,2%, pero recordad lo que os digo siempre, que esto tenéis que tenerlo muy en cuenta, se descuenta el mismo mes del año anterior, donde tuvimos un 0,3%. Es decir, básicamente estamos hablando de que este mes de abril, que darán el dato en mayo, el día 10 de mayo, no va a haber una mejora en la inflación, o va a haber una mejora de un 0,1%. Lo cual, después de venir de la mayor recuperación de la inflación que hemos vivido desde que empezaron a subir los tipos de interés, que fue la del mes pasado, donde mejoramos un 1%, pasar de mejorar un 1% a mejorar un 0 o un 0,1%, el mercado pues no se lo va a tomar con mucha euforia, ¿no? Que digamos. Entonces, por ese mismo motivo, me sigo manteniendo en que el mes de mayo va a ser un mes lateralizado. ¿Lateralizado en qué rangos? Pues básicamente entre la media móvil de 50 periodos en gráfica diaria, que son esos 27.000, 27.500. De hecho, para ser exactos, en este preciso momento está en los 27.473 dólares. Y por encima, la zona de los 31.000, que es lo máximo que hemos tocado hasta ahora, y los 32.000. Esos 32.000. Yo lo veo como el techo, ¿no? Ya que es, ya sabéis, lo hemos contado aquí muchas veces, es el punto de inflexión donde una vez lo penetremos y lo rompamos con fuerza, se producirá un cambio de tendencia y pasaremos de tener un Bitcoin en una tendencia bajista que llevamos arrastrando desde el cripto invierno a una tendencia alcista y realmente pues empezará un mercado alcista. Que no es lo mismo que bullrun, como os digo siempre, un bullrun es cuando todo está subiendo sin parar de forma agresiva. Un mercado alcista es simplemente pues que hemos cambiado de tendencia a una tendencia alcista, de bajista alcista, y el mercado empieza a ir subiendo poquito a poco con el paso de los meses y los años. Pero ya sabéis que yo hasta finales de 2024, pasado el halving, no espero que realmente haya un bullrun. Es decir, a principios de 2024, más o menos en marzo, abril, sobre estas fechas, será el halving de Bitcoin y más o menos espero que pasado el verano de 2024 sea cuando empecemos a ver ese bullrun que coincida con finales de 2024 y 2025, que tengamos el año de bullrun llegando pues a nuevos máximos, ¿no? Pero de momento toca todavía esperar un poquito más, toca ranguear. Varias cosas que tenemos que tener en cuenta, aparte de saber que vamos a estar lateralizados durante al menos un par de meses más. Vámonos a gráfica semanal, donde en gráfica semanal un dato importante que tenemos que tener en cuenta es que es la vela semanal de este domingo, tiene que cerrar por encima de los 27.500 dólares. ¿Por qué? Porque la semana anterior tuvimos una semana bastante negativa, con una vela bastante roja que envuelve a la vela verde de la semana anterior, lo cual sería un patrón de tendencia bajista. Estiraría que el mercado bajase. Al menos eso es lo que nos dice la probabilidad. Pero, sin embargo, si esta semana cerramos una vela verde por encima del precio que cerró
la vela de la semana anterior, es decir, que cerró en los 27.500, si cerramos por encima, se cancelaría ese patrón y podríamos seguir al menos rankeando, ¿no? Es decir, no habría tanto riesgo, por así decirlo, para que me entendáis, de que el mercado continúe bajando de forma más agresiva. Es decir, de momento, tal y como está ahora mismo la vela semanal de Bitcoin, ya sería válida como para cancelar este movimiento bajista de la semana anterior y que nos continúe a un precio mucho más bajo, ¿no? Que ya serían pues los 25.000, el cual yo ahora mismo considero que esos 25.000 sería el escenario más peligroso que podríamos ver, ¿no? Es un escenario que lo tenemos sobre la mesa, es un escenario factible que podría suceder, pero yo lo veo como el peor escenario. Es decir, para que eso suceda tendría que pasar algo grave dentro del mercado de las criptomonedas. De momento considero que rankearemos entre los 27.000, 27.500 y los 31.000, 32.000 dólares. Atentos a la vela semanal, es importante que cerremos, como digo, por encima de los 27.500 dólares. Y luego también va a coincidir este mes el cierre de la vela semanal con el cierre de la vela mensual, donde el cierre de la vela mensual, después de este cambio de tendencia, ¿no?, que vimos aquí en velas mensuales, la cual empezó pues en enero. En enero fue como empezar el año y venga, hacia arriba, ¿no? Bitcoin. Tuvimos enero, febrero, marzo, abril. Abril debería de cerrar al menos por encima de los 28.450 dólares. ¿Para qué? Para que nos quede al menos una vela doji, que sería una vela así en forma de cruz, es decir, una vela de indecisión, o una vela verde. Eso sería buena señal. Lo que sería negativo sería cerrar por debajo de esta zona de aquí, de los 28.500 prácticamente, donde nos dejaría una vela roja, y entonces ahí pues la probabilidad nos diría que el mes de mayo podría ser incluso más rojo todavía, ¿no? Habría más probabilidad de ver esos 25.000 durante el mes de mayo. Pero de momento yo me sigo manteniendo, ya os digo, es decir, cada uno puede tener su opinión, su análisis. Mi opinión y mi análisis, que de momento se está cumpliendo, es que vamos a estar rankeando entre los 27 y los 32, que el peor escenario que podemos ver son los 25, pero calculo que durante mayo, lo que queda de abril, que son 4 días, y el mes de junio vamos a estar rankeando, vamos a estar oscilando en esa zona, haciendo sus pequeños rebotes entre los 27.000 y los 32.000, pero poquito más. Eso sí, hay oportunidades de sacarle dinero dentro de este mercado mientras está Bitcoin rankeando, dado que nos está dando muchas oportunidades. De hecho, os lo he comentado algunas veces y hoy lo he publicado incluso en mi grupo de Telegram, donde en estos últimos 2 días que ha habido tanta volatilidad, este bot automático con inteligencia artificial de Bitget, el cual es gratuito, nos ha generado un 5% de beneficio, de profit, en solo 2 días, gracias a esa volatilidad. De hecho, pues ya tenéis varios vídeos en el canal, lo he explicado muchas veces, os lo comento porque es que llevo todo el año, es decir, desde que empezó el año probándolo, enero, febrero, marzo, abril, ya llevo 4 meses con unos rendimientos brutales, entre un 0,7 y un 1% de beneficio diario, de media. Obviamente algún día hay negativo, pero luego el día positivo te lo compensa, y la media, pues, si coges el beneficio y lo divides entre todos los días que has estado trabajando con este bot, te da una media entre un 0,7 y un 1% de beneficio. Aquí podemos ver, por ejemplo, pues, ¿no?, estrategia de inteligencia artificial. Aquí te pone el API al grid de los últimos 7 días. Es decir, el API es el beneficio anual, ¿no? Si se mantuviese dentro del histórico que ha ido acumulando, es de un 350%, más o menos, pues lo que os estoy diciendo, ¿no?, entre un 0,7 y un 1% diario. Aquí nos explica en qué rangos está trabajando la inteligencia artificial, que coinciden con los rangos que ha ido oscilando Bitcoin perfectamente, que son entre los 26.153 y los 30.933. Es decir, prácticamente desde el suelo que ha estado tocando y el techo que ha estado tocando. Lo cual, está trabajando muy bien este bot de inteligencia artificial dentro de ese rango tan, tan preciso. Aquí nos explica un poquito el beneficio con el cual te cierra la operación, teniendo en cuenta las comisiones. Esto es importante porque el bot te tiene en cuenta las comisiones que te cobra la plataforma o cualquier exchange. Es decir, una vez descontadas las comisiones, te cuenta el beneficio. Entonces, el beneficio con el cual el bot cierra cada operación está entre el 0,35 y el 0,43. Es decir, cada vez que en una operación tienes un 0,35, 0,43 de beneficio, te lo cierra y vas acumulando. El bot este lo que hace es que te abre y te cierra muchas operaciones durante el día conforme va oscilando el precio de Bitcoin o de cualquier moneda. Yo prefiero utilizarlo solamente en Bitcoin, pero vosotros sois libres de usarlo con la moneda que queráis. Y ahora mismo pues está trabajando con 33 grids. ¿Qué quiere decir? Que dentro del rango donde se está moviendo, entre estos 26.153 y 30.933, te va a abrir máximo de 33 operaciones, entre arriba y abajo. Donde, pues, si tú abres, por ejemplo, un grid en long, te va comprando por abajo y te va vendiendo por arriba. Y si lo haces al revés, pues te va comprando por arriba y vendiendo por abajo. Aquí
Puedes colocar el apalancamiento que tú quieres hacer. A mí me gusta trabajar en por 10, pero hay gente pues, que trabaja en por 20 o más. Yo prefiero trabajar en por 10, ya que pues, a este tipo de bot le estoy metiendo pues, un capital más grande. Entonces, pues, para mí es suficiente pues, un por 10. Hay gente que tiene a lo mejor un capital más pequeño y prefiere apalancarse un poco más, corriendo más riesgos, pero para intentar crecer más. Eso ya depende de vosotros, vuestra gestión de riesgos, pero os lo comento porque realmente es un bot que vale mucho la pena. Es decir, ya os digo, es decir, lo llevo probando 4 meses desde prácticamente que salió el bot este de inteligencia artificial. Lo he ido dejando ahí activado de forma automática, es decir, no hay que hacer nada, es decir, lo configuras, lo dejas programado y el bot trabaja solo, es decir, no tienes que estarle ahí encima cada 2x3. De vez en cuando pues le echas un ojo, ¿no? Y dices, oye, ha habido un movimiento muy bestia en el mercado que te ha salido de rango. Pues lo miras a ver cómo está y lo vuelves a programar, ¿no? Si conviene, pero esto sucede rara vez, así que pues, de momento el bot sigue trabajando muy bien. Aparte que el bot tiene su gestión de riesgo, tiene sus stop loss, te va cerrando las operaciones, es decir, no es un bot que te vaya a quemar la cuenta ni nada por el estilo, ¿no? De todas formas, ya sabéis, aquí lo tenéis. Simplemente, pues, la forma de poder acceder a este bot, os registráis en Bitget, donde si no estáis registrados, os dejo aquí abajo un enlace donde tendréis un 10% de descuento en estas comisiones que os comento. Y ponéis la cantidad de dinero que queréis utilizar para trabajar con este bot en vuestra cuenta de futuros. Vais al apartado de trading estratégico, seleccionáis el bot de inteligencia artificial, ponéis la cantidad de dinero con la que queréis trabajar y lo configuráis. Bueno, ponéis si queréis trabajar en long o en short, lo configuráis con el apalancamiento que queráis, la cantidad de dinero que queráis y lo dejáis activo. Entonces, el bot, pues conforme se vaya moviendo el mercado, te irá haciendo compras y ventas, compras y ventas. Ayer fue un día perfecto para el bot, básicamente por esto, es decir, fijaros. Fijaros qué mechazo dejó la vela de ayer, ¿eh? Es decir, en un mismo día estuvimos varias veces desde los 27.000 a los 31.000. Es decir, fue subir, bajar, encima dentro del rango. Porque fijaros, desde los 27.000 hasta los 30.000, fijaros con qué coincide. Coincide con que estamos perfectamente dentro de ese rango del bot entre los 26.153 y los 30.933. Es decir, ayer fue un día de locos para este bot de inteligencia artificial automático. Y lo mejor es eso, que es gratis. Es decir, que no es lo típico, oh, tengo que comprar el bot, no sé qué, no, lo tenéis gratuito. Lo registráis en Bitget, ponéis la cantidad que queréis, utilizáis el enlace para tener los descuentos y empezáis ahí a dejarlo de forma automática. Yo llevo 4 meses, 4 meses donde no ha habido pérdida, es decir, los 4 meses han sido de beneficio y lo voy a seguir teniendo ahí activo mientras dure, ¿no? Es decir, espero que Bitget no nos lleguen a cobrar nunca por tener este tipo de bot, pero mientras dure, pues ahí lo tenemos trabajando día a día. En general, vamos a repasar un poquito cómo está la situación de mercado. El índice de miedo y codicia está en 59 puntos, seguimos en zona de codicia, hemos llegado a estar en zona de 50 puntos, pero esto fue la semana anterior, la que sí fue bastante bajista, hemos estado en zona de 50 puntos, ahí al margen, a punto de volver a entrar en zona de miedo extremo, pero se ha mantenido, seguimos en zona de codicia, lo cual es buena señal, de momento se sigue respirando aire positivo, ¿no? Dentro del mercado de las criptomonedas. Ya sabéis que nos encontramos en el mejor escenario posible para Bitcoin, donde tenemos la inflación por las nubes, la cual es difícil de combatir. Tenemos los tipos de interés también altos. Tenemos los bancos que no paran de quebrar y la gente anda como loco, como pollo sin cabeza, intentando buscar un refugio donde pues, pueden encontrar ese refugio en el oro, el cual se ha encontrado en esta zona de 2.000 dólares, la cual es una resistencia importante, aunque considero que va a romperla tarde o temprano. De momento podemos ver que ha estado aquí consolidándola muy bien. Llevamos prácticamente pues, desde el 17 de marzo hasta día de hoy, es decir, llevamos más de un mes consolidando la zona de los 2.000 dólares. Es decir, no ha habido un rebote fuerte hacia abajo, en plan, tocamos los 2.000 y rebotamos fuerte hacia abajo. No, no, estamos ahí en el techo, consolidándolo. ¿Eso qué quiere decir? Que el oro está cogiendo una fuerza increíble y cuando el oro reviente esos 2.000 dólares, yo creo que va a ayudar mucho a que Bitcoin también reviente los 32.000 dólares, dado que se han comportado muy similar, de forma muy similar durante esta situación que tenemos con la quiebra de los bancos. Y yo considero que tanto Bitcoin como el oro son ahora mismo pues, uno de los mejores valores refugios para poder cubrirnos, ¿no? Y protegernos de la inflación, protegernos de esas quiebras de los bancos, ¿no? De que nos hagan un corralito, de no poder sacar nuestro dinero, de cualquier cosa que os podáis imaginar, que al final pues, parece muy ciencia ficción, pero termina sucediendo, ¿no? Luego, ya os he comentado aquí, 82 puntos, hay 82% de porcentaje de probabilidad de que nos suban 25 puntos, con lo cual yo lo daría ya por descartado, a no ser que suceda un milagro. Esos 25 puntos yo creo que ya los tenemos ahí a la vuelta de la esquina. Otra noticia positiva es que Bitcoin ha vuelto a conseguir más dominancia de mercado dentro del mundo de las criptomonedas. Está ahora mismo en un 46,9%, había bajado un poco,
pero bueno, parece ser que se está comportando mejor que el resto de altcoins. Lo que me comentabais mucho, el tema de la alt season, ya os lo he comentado en varios vídeos, una alt season no la vamos a ver hasta que Bitcoin rompa los 32.000 dólares, que al final es algo lógico, no es algo básico. Es decir, Bitcoin ahora mismo se encuentra en una zona de techo, de resistencia, la cual es la del cambio de tendencia, y sería bastante absurdo, ¿no?, ver cómo las altcoins empiezan a subir de forma desmedida mientras Bitcoin siga por debajo de los 32.000 dólares. Es decir, no tiene sentido alguno. Es decir, una alt season, estamos hablando de un movimiento de mercado del resto de monedas que no son Bitcoin, que tienen una revalorización altísima, y ahora mismo no tienen margen las altcoins para revalorizarse tanto si Bitcoin no rompe los 32.000, porque más o menos van acorde. Es decir, sí que es verdad que Bitcoin ha subido mucho, pero es que el resto de altcoins también han subido de forma similar. Normalmente suben más que Bitcoin. Esta vez han subido de forma similar, pero están en un punto, las altcoins, que si ahora tuviesen una season y Bitcoin no rompe los 32.000, no tendría sentido alguno. Bitcoin necesita aumentar su liquidez y su capitalización para luego proporcionar parte de esta al resto de las altcoins. Así que una season, hasta que Bitcoin no rompa los 32.000 dólares, yo considero que no la vamos a ver. Cuando Bitcoin rompa los 32.000 dólares, y lo rompa plan con fuerza, con contundencia, que toque los 35 y esté ahí buscando los 40, ahí es donde yo considero que podemos ver una season donde muchas altcoins se van a volver locas, sobre todo las primeras, ¿no?, las que tienen más capitalización de mercado. Pero hasta que eso no suceda, es bastante absurdo, en mi opinión, pensar que vamos a ver una alt season, ¿no? Es decir, una alt season no la vamos a ver hasta la segunda mitad de este año 2023, en base a mi opinión, ¿no? Obviamente, pues todo puede suceder. Al final estamos en un mercado de estadística y probabilidad. Nada hay un 100%, nada tiene un 100% de probabilidades. El mercado puede subir, puede bajar. Ahora mismo yo creo que las probabilidades más altas son de que el mercado pues esté lateralizando, pero buscando ese movimiento alcista más que el bajista, pero al final pues el tiempo lo dirá, ¿no? Se trata de actuar en consecuencia y movernos acorde al mercado. El long, que ya sabéis que tengo abierto desde enero, vamos a repasarlo un poco cómo está. Aquí sigue, ya sabéis que lo abrimos el día 11 de enero de 2023 a las 7 y 21 de la tarde, ese famoso long, ¿no?, de Bitcoin, el cual lo abrimos en los 17.485. Ahí sigue, se lleva también un tiempo pues bastante estancado, pero ahí sigue con más de un 1.300% de beneficio. Un long al cual le metimos 1.000 dólares y ahora mismo tiene de beneficio 11.000 dólares, lo cual no está nada mal. Es decir, hemos hecho un por 11 prácticamente. Sigue abierto, es decir, es un long que ya sabéis que yo con él busco entre el por 50 y el por 100, no el por 10. Es decir, es un long que va a seguir abierto ahí, es decir, no tengo ninguna prisa por cerrarlo. Considero que esos 17.485 dólares donde lo pillamos es un precio privilegiado, y voy a mantenerlo ahí. Es decir, es un precio privilegiado, el cual considero que no lo vamos a volver a ver, y menos después de la situación macroeconómica que tenemos en este momento. Así que lo voy a mantener ahí durante mucho tiempo. Es decir, igual que yo soy paciente y es mi dinero, ser pacientes vosotros que sois los espectadores, y vamos a ir viendo cómo este long van pasando los meses, incluso puede ser que pase más de un año, a no ser que la plataforma haga algo raro y me lo cierren o cualquier cosa rara, ¿no? Pero mientras la plataforma lo permita y sigamos así, dentro de esta situación, este long va a seguir abierto y vamos a ver cuánto realmente podemos sacarle a ese apalancamiento. Ya sabéis que aparte este long lo tengo replicado el mismo día a la misma hora en otra cuenta, con un porcentaje más pequeño de en cuanto a apalancamiento. En vez de un por 20 lo tengo en un por 10 en aislado, pero sí que es verdad que el capital que le metí es bastante más grande. Pero bueno, iremos haciendo seguimiento de este long aquí en el canal día a día. Por otro lado, tenemos aquí el vencimiento de los contratos de opciones de Bitcoin, donde podemos ver que la mayoría de apuestas está en 40.000, en 32.000 y en 30.000. Esto al final lo único que nos dice es un poco qué es lo que espera la gente, ¿no? Cómo está posicionada la gente. Y ahora mismo pues podemos ver que la gente está posicionada en 30, 32 y 40, más o menos de forma bastante igualada. Entonces, de momento, pues esto es buena señal, ¿no? Pensar que la gente pues aspira a eso, ¿no?, a esos 30.000, a esos 32.000, a esos 40.000. Así que vamos a ver que esto, vamos a ver qué tipo de movimiento hace Bitcoin, ¿no? Pero mientras todo esto siga así, la verdad que nos da bastante fuerza para que Bitcoin se siga manteniendo dentro de estos rangos. Y no mucho más, el DXY. Bueno, sí, mucho más. Digo, no mucho más, pero en verdad sí. Esto es importante. Que se me pasa lo que os digo siempre, ¿no? El DXY y el dólar euro. Miradlo, ¿eh? Sabéis que nos encontramos, como he comentado en otros vídeos, nos encontramos en una zona de soporte, de suelo muy importante, muy, muy importante, que son los 90 centavos en el dólar euro y los 100 puntos en el DXY. El cual, a diferencia de esta otra vez, el día 2 de febrero, que tocamos y rápidamente rebotamos hacia arriba, porque al final
es un punto de rebote importante. La diferencia con esta vez que tocamos y esta de ahora es que esta vez estamos consolidando ese suelo. Es decir, está buscando, el dólar está buscando romper hacia abajo. Y cuando el dólar rompa hacia abajo, va a ser otra señal alcista para el mercado. Es decir, va a ser otra señal donde vamos a ver a Bitcoin también pues subir, ¿no? Si se juntan, vamos a poner el DXY donde también pues podemos ver que tiene el mismo patrón. Si se juntan que la reunión de junio de la Fed, el cual vamos a buscar qué día es, el día 14 de junio. El 14 de junio. Esto va a ser épico, ¿eh? El 14 de junio. Yo creo que ya habrán dado el dato de la inflación de mayo, antes del 14 de junio. Yo creo que entre el 12 y el 14 de junio habrán dado el dato de la inflación. Aquí se puede juntar un cóctel molotov bastante, bastante chulo, ¿eh? El 14 de junio. Si no suben los tipos de interés, va a ser un bombazo para el mercado. Porque será la primera reunión de la Fed donde no suben los tipos de interés. Eso por un lado. Por otro lado, la inflación. La inflación de mayo, la cual la darán en junio. El año pasado tuvimos un 1%. Es decir, pon que, yo qué sé, que la inflación aumenta un 0,2 el mes que viene. 0,2 menos 1. Es decir, tenemos una mejora del 0,8. Lo cual, otra noticia positiva. Plan, no suben los tipos de interés en junio. Lo que se espera, ¿eh? Todo esto puede cambiar. Lo que se espera, no suben los tipos de interés en junio. La inflación mejora más o menos una media de un 0,8%. Y el DXY pierde los 100 puntos y el dólar pierde los 90 centavos contra el euro. Eso, señores, es un cóctel molotov para que Bitcoin suba. Súmale a esto también, súmale, que el oro rompa los 2.000 dólares de resistencia. Si se nos junta todo esto, todo este cóctel de noticias, vamos a ver una ruptura potente de los 32.000 dólares para Bitcoin. Vamos a ver ese cambio de tendencia. Pero todavía queda. Estamos en la última semana de abril. Queda todo mayo, el cual, si habéis visto mis últimos vídeos, ya sabéis que yo espero que sea un mes negativo, lateral. Es decir, no espero un mes bajista que no pare de bajar, espero un mes lateral, un mes lateralizado. Entre los 25 como precio más bajo y los 32 como precio más alto. Aunque lo suyo sería que se mantenga entre 27 y 32. Eso sería lo suyo. Pero el mes de junio, a mitades, yo creo que ahí vamos a tener ese cambio, esa chispa, ¿no? Que va a darle realmente un vuelco al mercado. Pero de momento, paciencia, relajaros, hacer otras cosas, es decir, seguir trabajando, seguir emprendiendo, seguir estudiando. Estar atentos a vuestros hijos, que ya les queda poco para terminar el cole, y cuando empiece el verano ahí sí que nos van a dar tralla. Es decir, yo creo que va a empezar el mercado alcista, es decir, el cambio de tendencia con las vacaciones de nuestros hijos. Y ya podemos dejarlo ahí en piloto automático. Si habéis hecho bien los deberes, lo dejáis en piloto automático. Dejáis ahí los longs abiertos, desde precios bajos, como hice yo. Dejáis las compras ya hechas en spot, como por ejemplo yo, que compré, ya sabéis, el 50% de mi liquidez en 19.000. Y luego pues fui promediando también en precios más bajos, sin contar Bitcoin que compré en otros años atrás, ¿no? Pero bueno, te hablo de este último ciclo, ¿no? Lo dejáis todo en automático, los bots también en automático, que vayan ahí trabajando. Y os olvidáis y disfrutáis del verano con vuestros hijos, y de vez en cuando pues vais mirando el móvil o el ordenador y vais viendo pues cómo va fluctuando el precio de Bitcoin, ¿no? Pero viendo cómo posiblemente cada mes que pase estamos más lejos, ¿no?, de ese precio de entrada, ¿no?, que tuvimos tanto en spot como en futuros, como en cualquier tipo de actividad que hagáis dentro del mundo de las criptomonedas. Más lejos hacia arriba, en el buen sentido. En plan, por ejemplo, quien ha entrado en 20.000, que diga, hostia, pues mira, estamos en 35.000, por poneros un ejemplo. Pero bueno, al final vamos poco a poco, ya sabéis, vamos paso a paso, soporte a soporte, resistencia a resistencia, llevando una buena gestión de riesgos, que al final es lo que importa. Por último, os voy a recordar que la semana pasada hicimos el campus de trading gratuito para toda la comunidad de Ohana Trading Club VIP, la cual ha sido un éxito. Hemos recibido un feedback impresionante por vuestra parte. La verdad que Navi es un 10 dando clases, enseñándoos todo sobre trading. Fueron 5 días intensivos donde estuvo dando clases de más de 2 horas todos los días a toda la comunidad de Ohana Trading Club. Este curso, este campus, ha quedado todo grabado y es gratuito al 100%. Y la gente que no ha podido asistir al campus puede entrar a Ohana Trading Club ahora
y acceder al campus, es decir, podéis ver el campus. Obviamente, pues no es lo mismo que tenerlo en directo, donde aparte pues sorteamos más de $2,000 en premios y tal, no es lo mismo, pero vais a aprender muchísimo. Ya sabéis que Ohana Trading Club es 100% gratis, es decir, no tenéis que pagar nada para entrar, así que podéis acceder al club, Ohana Trading Club. Luego, una vez estáis dentro de Ohana Trading Club, ya sabéis que podéis solicitar el indicador de Ohana VIP, que es el que nos da señales de long y señales de short, donde pues os va a servir para, a la hora de operar vosotros, que podáis podáis tener un poquito más de ayuda extra, ¿no? Donde el indicador pues nos da si hay alta probabilidad de abrir long o si hay alta probabilidad de abrir short. Por ejemplo, el long este tan famoso que ya sabéis que abrí aquí el día 11 de enero fue gracias pues al indicador este, donde aquí dio señal de long. Aquí podemos ver, este fue el día que dio la señal de long, yo abrí, aquí metí un long. Aquí podemos ver que justo cuando rompió los 25.000 volvió a dar otra señal de long, y de momento quien haya abierto este long lo tiene en positivo. Y esto estamos hablando en gráfica diaria, donde las señales que va dando este indicador son brutales. Prácticamente el acierto que tiene es por encima del 90% en gráfica diaria. Pero podéis utilizarlo en otras temporalidades, ¿no? Utilizarlo en 4 horas, en una hora, pero más o menos pues ahí está la media, ¿no? Si bajáis de temporalidad, la media suele estar entre un 70-80% de acierto, lo cual pues no está nada malo, ¿no? Y sirve como una ayuda, aparte de todo lo que vais aprendiendo dentro de Ohana Trading Club con Navi, que es el trader que está ahí todos los días dando clases. Es decir, os da noticias cada día, os da las noticias del día, os analiza el mercado, os comparte señales de trading. Todas sus señales de trading las tenéis gratuitas dentro de Ohana Trading Club, donde podéis copiarle, podéis decir, oye, mira, Navi va a abrir un long aquí en este precio con el stop loss aquí, el take profit allí, o en cualquier otra moneda, ¿no? En Bitcoin, en Ethereum, en cualquier moneda que él va analizando durante el día. Y 100% gratis, es decir, no tenéis que pagar nada. Y luego aparte pues tenéis ahora el extra, ¿no? Es el campus virtual que hemos hecho, donde lo tenéis grabado para la gente que quiera verla y quiera aprender. Ya sabéis, yo os lo recomiendo porque nunca está de más saber, ¿no? El saber no ocupa lugar, como aquel que dice, y cuanto más conocimiento tengáis sobre el sector, mejor para vosotros, mejor para vuestra economía y mejor para toda la gente que os rodea, ¿no? Al final, quien sabe hacer dinero tiene más facilidades en la vida que no alguien que empieza desde cero. Y yo con Ohana Trading Club, pues ya sabéis que es como un regalo que he hecho a mi comunidad, dado que al trader yo todos los meses le pago un dinero para que esté ahí pues operando, enseñándoos, aprendiendo con vosotros, y todo esto pues es un regalo de mi parte, ¿no? Que he querido hacer de forma 100% gratuita para vosotros. Los indicadores también, yo ya sabéis que los compré la patente y os lo he regalado totalmente gratis para todos vosotros. El campus de trading también lo he pagado yo de mi bolsillo y os lo he regalado para todos vosotros. Es un regalo de mi parte para mi comunidad. Y luego sí que tengo mi comunidad privada, la cual esta sí que es de pago, que es Crypto Valhalla, donde prácticamente ya el mes que viene, a finales del mes que viene o principios de junio, el 6 de junio concretamente, va a ser ya 2 años que creamos nuestra comunidad privada de Crypto Valhalla. Nuestra comunidad privada, donde ahí sí que durante estos 2 años he enseñado todo sobre el mundo de las criptomonedas. De hecho, a ver un segundito, vamos a ir a la página de Crypto Valhalla y veréis un poco pues todo lo que podéis encontrar dentro. Podéis encontrar el portfolio que yo tengo actualmente con las monedas que yo tengo, en qué proporción, estrategias donde podéis trabajar DeFi en más de 25 blockchains que os enseño, lecciones que tenéis del mundo de las criptomonedas para aprender, tenéis un curso de NFTs también dentro, tenéis un montón de estrategias de cosecha propia de DeFi V3, donde más o menos creo que hay ahora unas 15 estrategias distintas de DeFi V3, donde a nivel de habla hispana y que lo ofrezca públicamente, considero que actualmente en DeFi V3 soy de lo mejor, porque lo pillé desde el principio, me he especializado en ello y todos los días yo trabajo las DeFi V3 y las pongo a generar, y ahí tenéis todas mis estrategias, 15 estrategias únicas, las cuales son la verdad que muy buenas. Tenéis también un curso de trading, de análisis técnico. Tenéis también poder acceder a proyectos de tokenización privados, como por ejemplo el proyecto de El Salseo que hemos hecho recientemente, el cual ha sido un exitazo. Se han lanzado, creo que son unas 30 locales en toda España y han sido un éxito, y ahora quieren abrir más locales porque están petando, la verdad. Y nosotros pues hemos podido participar en la tokenización de ese proyecto. Tenéis también pues un montón de estrategias de staking, para hacer staking con todas las monedas que a nosotros nos interesan, donde podéis hacer staking. Tenéis también tutoriales de iniciación desde cero, es decir, porque si eres una persona que acabas de empezar en el mundo de las criptomonedas y no sabes nada, pues puedas aprender a iniciarte, ¿no? Desde cómo compras una criptomoneda, cómo la envías a un wallet, cómo trabajas con un exchange, cómo trabajas con un wallet frío, en plan, todo esto lo tenéis también en Crypto Valhalla. Es decir, está pensado Crypto Valhalla para que una persona pueda pasar de 0 a 100 y aprenda todo, desde DeFi, trading, NFTs,
cualquier cosa dentro de Crypto Valhalla. Y aquí pues salen estos dibujitos, ¿no? Donde pues parte de la idea es cómo combatir un mercado alcista, cómo combatir un mercado bajista y cómo combatir un mercado lateral, ¿no? Para aprender pues a ganar dinero en cualquier situación del mercado. Así que nada, y dentro de esto pues tenéis el área privada donde pues una vez sois miembros de Crypto Valhalla accedéis a todo el contenido que tenemos, donde pues ya os digo, hace prácticamente 2 años que llevamos creando contenido todas las semanas. Todas las semanas se ha ido creando contenido exclusivo, el cual lo tienen los miembros de Crypto Valhalla. Así que ya sabéis, si alguno se anima, quiere aprender más del mundo de las criptomonedas, tiene Crypto Valhalla. Pero de momento, pues si queréis aprender cositas gratuitamente, pues tenéis Ohana Trading Club VIP, el cual actualmente considero que es lo mejor que vais a encontrar en clubs de trading, y con la diferencia encima de que es el único que es gratis. Es decir, todos los que os vais a encontrar por ahí son de pago. Os van a cobrar por entrar, os van a cobrar por los indicadores, os van a cobrar por respirar. Yo os lo pongo totalmente gratis para vosotros. Lo único que pedimos es que estéis registrados en Bitget, que es nuestro exchange de confianza, con el enlace que os dejamos aquí abajo, donde aparte vais a tener un 10% de descuento en comisiones, vais a poder acceder a sorteos donde todos los meses sorteamos dinero. Estos 2.000 dólares que hemos sorteado en el campus se han sorteado gracias a Bitget para toda la gente que ha participado, y la gente que está con nuestro enlace pues puede acceder a este tipo de premios también. Y luego también podemos acceder a torneos de trading que se hacen todos los meses dentro de Ohana Trading Club, donde podéis competir para ver quién genera pues más rendimiento, y hay premios donde todos los meses se reparten también premios de miles de euros o de dólares entre todos los ganadores. Así que eso es un poquito todo, la situación del mercado, cómo está, lo que podemos esperar, y bueno, también que sepáis que podéis aprovechar este tipo de oportunidades. El bot automático de inteligencia artificial de Bitget y Ohana Trading Club, donde ahí podéis aprender todo para poder sacarle partido al mercado, y más ahora que estamos en un punto de que prácticamente se debería de cambiar la tendencia, donde ahora mismo estamos tenéis la oportunidad de pillar el punto más bajo del mercado, el cual pues ya lo hemos visto, ¿no? En los 15.500, pero bueno, seguimos ahí todavía en una tendencia bajista que hay que romper, y tenéis todavía la oportunidad de poder pillar el punto bajo para aprovechar la subida que pueda venir de cara a 2024 y 2025 en el mundo de las criptomonedas. Ahora sí que me despido, esto es todo. Si os ha gustado el vídeo, agradecería que le deis a me gusta, porque así pues ayuda a que el vídeo pues se vea más, ya que YouTube últimamente nos tiene bastante capados y hace que nuestros vídeos pues no los compartan ni con nuestra propia audiencia. Es decir, actualmente pues tenemos unos 100.000 seguidores y prácticamente el vídeo le llega, yo que sé, a un 10% ni eso, ni un 10% de la gente le llega al menos la notificación de que hay un vídeo. Así que dale a me gusta, que esto ayuda a que el vídeo se vea más, y luego también acuérdate de estar suscrito, pero dale a la campanita y pon todas, para que te lleguen todas las notificaciones, porque si no YouTube no te avisa. De todas formas también, si quieres mantenerte al tanto de todo y aparte tener información extra, puedes seguirme en mi Instagram y en mi grupo de Telegram, los cuales los tienes aquí abajo en la descripción, donde ahí también os mantengo al día de todo y aparte comparto mucho más. Así que eso es todo, os mando un fuerte abrazo, espero que terminéis muy bien el mes y hasta el próximo vídeo.